Primero tienes un claro. Gracias, no digo. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ponche, el verdadero pureto. Primeramente necesitamos un huevo grande, tipo de avestruz. ¿Eh? Una cuchara, una cuchara de azúcar, dulce de leche para reponer el de singla. Una pizca de canela o vainilla, elección. Como más te guste a mí, compi. Mucha miel de abeja, por si las dudas por ahí no le quieran poner de avispa. No puede ser la miel. ¡Puretón, capi! Ahí está, entonces. Bueno, gracias, Natu. Vamos a arrancar, entonces. Primero, siempre tenemos que empezar por los huevos. Eso es categórico. Empezar por los huevos siempre. Arranca huevo. Solamente le vamos a tirar a Clara Franco primero acá. Ah, bueno. Esa está más tirada. Ustedes saben, ¿eh? La clara sería la parte blanca del huevo. Ahí estamos tirando impresionante. Ah, la parte blanca. Yo pensé que era la otra más intensa. El otro es la yema. Esta es la clara. Un huevo. Nosotros ya adelantamos más o menos esto. Ya batimos un poquito. Ajá. Ustedes pueden hacerlo eso en casa. Si no tiene una batidora, agarran un tenedor y bien así a los luques le meten a amigo, eso tiene que caerse todita primero, ¿verdad? La clara la que tiene que caer. Hay que un pedacito de cajas, no importa. Bueno, ahí entonces estamos tirando la clara. Azúcar tiene singla. Ahí está, solo un huevo. Vamos a poner, no tenemos este con la cuchara, vamos a matar al ojo. Vamos a poner el azúcar. Al ojo, ahí le tiramos el azúcar. Sería una cucharita, ¿eh? Una cucharita de vino. Si le ponemos ya la canela o después. Ahí está por el lugar. A canela tiene, compi. Tenemos a canela, tenemos la miel, tenemos a canela. Vamos a batir. Ahí está, ¿eh? La batidora ya está todo conectado. Luz oficial está muy presente acá. Ahí está, ¿eh? Entonces vamos a batir esto. Esto batimos y esto va a ser una cosa riquísima. Pate, la receta. La receta de la abuela por otro, ¿eh? Siempre presente. Me contaron que la abuela no más sabe. Me contaron lo de la producción, que la abuela por otro viene la otra semana, ¿eh? Va a venir a controlar todo el área de trabajo de su nieto Oscar Pinchos. A ver si está haciendo algún llave. Atento. A punto de nieve o así nomás. Esto va a punto de nieve. Esto voy a ponerme ahí un poquito. Le enviamos un saludo grande a mi amigo personal Carlito Servín, que está viendo el programa. Y me pidió mi amigo Will que Natu y Patty le envíen un saludo grande también. ¿Para Will? Para mi amigo Will, ¿eh? Okay. Acá hay una piedra acá. ¿Qué es esto? El huevo tiene una piedra. Una piedra. Ahí está. Sacamos la piedra. Pero no hacía falta el azúcar que se cristalizando más el campo. En defensa, Oscar Pinto. Ahí estamos batiendo. Esto va a ser una locura. Algo rico. Es verdadero el puré de Tom. ¡Pero impre! Ahí está, ¿eh? Lo que pasa es que el Congre metió con su cuchara mojada. Cuando vos metés la cuchara mojada adentro del azúcar, se quedan esas cosas ahí. Ahí está. Esas son técnicas que hay que aprender, que no se deben de hacer en la cocina. Colocar así como un puré. ¿Qué se supone que ahí está pasando, Oscar Pinto? Acá estamos batiendo la clara de huevo, ¿verdad? Tiene que haber espuma cuando se bate la clara. Es lo que digo. ¿Qué está pasando ahí en la cocina? Mi otro yo siempre come. El otro yo. ¿Tienes? Ahí está. Estoy escuchando. Bueno, quiero que se preparen, porque la próxima semana, el otro martes, vamos a hacer lo que va a ser el menú de la Nochebuena. Vamos a cocinar el chancho en vivo acá, ¿eh? Buenas noches. Vamos a hacer un chanchito. El chancho vivo. Un chanchito al vital. Un chanchito al vital tuné vamos a hacer, ¿eh? Bueno, vamos a agregar entonces la canela a los que se están conectando. ¿La canela sí? Porque el público se renueva. Este es el puré tetón. Esto es un alimento bastante peculiar que principalmente los varones tienen que consumir, ¿eh? A la mañana. Puré tetón. Esto es un levantol potenciador, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y por último le agregamos la miel y después a carpa y ahí estamos, ¿eh? Precio, ahí está la miel. Especial para la navideña. Y este es... Bueno. ¿Qué le pasó? Ya está. La oficial que hizo lo suyo. Le damos gracias. Y bueno. ¿Qué pasó, por Dios? Le damos gracias a Vino Se Fue, que entró con todo. Y la verdad que no... Se nota. Se nota que entró con todo, ¿eh? No, no, no.
esto fue entonces el puré de todo. Esto fue el que se fue. ¿Qué fue eso? No fue. Acá está el puré de Tomejo. No vino y no se fue. No se fue. Ese es el puretón, no. Se fue todito el puré de Tomejo. Bueno, chicos. ¿Qué desapareciendo? Me equivoqué de micrófono. Hago la gran Oscar Pinto. Muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos el próximo martes. Ahí está. La verdad que tener que desaparecer después del bochorno. No, no te... Es un desastre. Estaban chupando antes de cocinar. ¡Qué bárbaro! Me encanta que se le haya caído la careta al traidor de...